Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Moreno. Valencia. La ha recuperado. No, no va a llegar esa bola. Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. Busca colarla. Pica el esférico. Torres. Deportivo Cali. Tienen todavía que disparar a puerta. Aprovecha el espacio abierto. La pasa por ahí. Y les concede tiro libre. El árbitro marca solamente tiro libre. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Y le pega portería! ¡Puso a prueba el portero! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atacada! La defensa se sale con la suya. ¡Qué jugador, madre mía! Pelota bien jugada para él. ¡Qué gran barrida dentro del área! Ya despejaron el peligro. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Gutiérrez, y juegan hacia adelante. Sale a toda velocidad por la izquierda. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Tira! ¡Qué cañonazo y misericordia! ¡Impresionante! Ese fue un golazo absoluto. Y es el turno del Medellín para encabezar el marcador. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó su defensa y estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas, tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita a nadie.
Volvemos con el marcador 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Gutiérrez. Pase largo al hueco. Cambia la jugada hacia Franco Vázquez. Y va por delante. Un pase fuerte hacia adelante. Va al flanco del adversario. Intenta filtrar. Qué bien la paró. Gutiérrez. Enorme cabezazo. El guardameta responde con autoridad. Esta no es una tajada cualquiera. Se jugó en corto. Ahora buscan meter el balón. Aquí la posibilidad. Gran salvado del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Intenta despejar. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. No creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Seguimos con la parte complementaria del juego. Deportivo Cali no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Torres. Gómez. Gutiérrez. Franco Vázquez. Salazar. Tiene una gran opción de disparo. Eliminados gracias a una contundente defensa. Moreno. Torres. Hemos llegado a la hora de partido. Dispara desde aquí. Estuvieron a nada de meterlo. Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero había necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Castro. Gutiérrez. Franco Vázquez. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora.
pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. Pelota por elevación de Castro. Busca a su delantero. Va hacia el extremo izquierdo. Se emplea a fondo en el costado. No pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Le hizo falta al jugador. No, se consideró que fue justo afuera del área. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Impresionante la jugada. La centra. Intenta alejarla de la zona de peligro. Torres. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Esto sí que estuvo fantástico. Tremendo centro. Cortan el centro. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Le pega desde ahí! No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Thiago Carleto. Ibargüen. Y levanta la bola. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! Vamos por más. Impresionante. Thiago Carleto. Este es un placer absoluto. La mete por ahí. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Resuelve sin mayor complicación. Lo han cazado, es tiro libre. Ahí está el pitazo final. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Al final, todos, y me refiero a todos, incluidos usted y yo, señor Martinoli, nos vamos con las manos vacías. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.